mi desayuno de hoy. Tostadita de jamón con tomate y café con leche. Y ahora nos vamos a Mérida. Estamos en Mérida. Mérida fue una ciudad fundada por los romanos que se llamaba Emerita Augusta, y se llamaba Emerita porque la hicieron para que los eméritos del ejército, o sea, los jubilados, como quien dice, vinieran a vivir aquí a descansar. Por eso es Emerita, de emérito. Hemos cogido una entrada que sirve para el anfiteatro, para el teatro, para el circo, Alcazaba. Para la Alcazaba, para la cripta de Santa Eulalia, para la casa de Mitreo, son varias cosas. Vale 16 euros y merece la pena porque ya solo entrar aquí vale 12. Al teatro y al anfiteatro vale 12 euros. Este es el anfiteatro romano. Este anfiteatro fue inaugurado en el año 8 a.C. y se utilizaba para pelear de animales, pelear de gladiadores, luchas de personas contra animales. Luego este anfiteatro tenía dos gradas, se ve la de abajo, está mejor conservada, y la de arriba en muchas partes ya no existe. Bueno, por aquella parte se ve un poco más. El anfiteatro estuvo enterrado hasta principios del siglo XX, que fue desenterrado. Y este anfiteatro tenía capacidad para 14.000 personas. O sea, está bastante bien. Vamos a salir por una de las salidas del anfiteatro. Esta es una de las tres puertas monumentales que hay en el anfiteatro de Mérida. Estas puertas, que van a dar a la arena, se utilizaban para la entrada de gladiadores, o para la entrada de las autoridades, o también para la salida de los gladiadores victoriosos, como los toreros que los sacan a hombros, pues igual. Que aquí también los prisioneros y delincuentes eran obligados a luchar. Y pues aquí morían, claro. En vez de matarlos directamente, pues los usaban como divertimento. Aquí eran las habitaciones donde esperaban los gladiadores para salir. Bueno, los gladiadores y las fieras también, los leones o lo que usaran. Y por aquí salían a la arena. Salían. Claro, por aquí. No, pero no hacían kung fu los gladiadores. ¡Joder! Este foso estaba cubierto como de tablones de madera, estaba tapado. Y por alguna parte saldrían los animales, también tenían guardadas cosas aquí para las luchas, para representaciones o lo que fuera. Aquí se sentaban los que... Era como la tribuna todo esto aquí. De los mandamás. De los que mandaban aquí, los que ponían la pasta. Esta era otra de las entradas monumentales, que servían o para gladiadores o para autoridades. Por aquí se entraba y aquí tenías tu escalerita para subir a las gradas. Los otros entraban por la parte de arriba, la gente ya normal, por aquellas que se ven allá arriba. Y ahora, desde aquí, vamos al teatro, que está pegadito. Porque esto era una zona como de diversión de los romanos. Estaba el teatro, el anfiteatro. Supongo que aquí en los agujeros estos iría la puerta. Bajaría desde arriba, iría ahí incrustada. Y esto de aquí es la calzada romana, el suelo. Son calzadas. Ahí venían carros, gente, todo. Vamos para allá, aquí está el teatro. Aquí tenemos una de las entradas al teatro. Está oscuro porque no hay antorchas ahora. Y aquí llegabas hasta las gradas. Y aquí de repente salías al teatro. Este teatro se construyó entre los años 16 y 15 a.C. Aquí en este teatro cabían unos 6.000 espectadores y se distribuían según su rango desde arriba hacia abajo. Abajo estaban la gente con más dinero y arriba pues con menos dinero. Este teatro estuvo hasta el siglo IV después de Cristo funcionando. Después los romanos, al hacerse ya cristianos, decidieron que esto no era un sitio apropiado. La religión cristiana por aquel entonces no veía con buenos ojos las funciones de teatro y lo que hicieron fue demolerlo prácticamente y fue enterrado. Solo quedó a la vista la parte de arriba, que eran como 7 gradas, las de arriba que se ven, que les llamaban, la gente de Mérida les llamaban las 7 sillas. Hasta ahí llegaba la tierra, hasta ese nivel. Todo esto donde estamos y toda esta fachada no existía. Ya desenterraron todo al principio del siglo XX y ahora tenemos esto, que donde se siguen haciendo actuaciones teatrales. Está el famoso Festival de Teatro de Mérida. Y ahora vamos a verlo un poquito. Esto de aquí arriba era la tribuna, donde la gente con dinero pagaba por sentarse, porque está más cerca de lo que es el escenario, como quien dice. Luego aquí en esta zona se sentaban también gente con dinero que pagaba, ya sean políticos o lo que fuera, con unas sillas de madera, por todo esto. Se dice que si hablas desde aquí, en la parte más alta del teatro, si hablas normalmente, se te escucha. Esto creo que mide de alto unos 20 metros. Está lleno de estatuas representando pues dioses y algún emperador y tal. Esta ciudad, Emerita Augusta, fue la 9ª más grande del mundo en su época. Fue muy importante en el Imperio Romano, una de las más importantes del Imperio Romano. Aquí hay como unos jardines ahora detrás de lo que es el fondo del teatro. Esto era todo techado alrededor, igual que está esto, pero tenía su techo y alrededor de todos los jardines era así. Y en el centro creo que había jardines o una fuente o algo. Bueno, estamos yendo a toda leche porque nos han dicho, en Google ponía que cerraban a las 7 las cosas, lo del teatro y todo esto, que hay que ver. Y ahora nos han dicho lo de turismo, que cierran a las 2:30. Estamos ahora en la casa Mitreo. Es una antigua casa, es romana. Los restos visibles de esta casa ocupan 2.000 metros cuadrados. Esta zona que podemos ver aquí se llama atrio y sería como un patio central de la casa. Esto de aquí era otro patio. Y en el centro había como un aljibe, que podían ser aguas termales seguramente. Aconsejable venir aquí también a la casa de Mitreo, porque es flipante. Pues esto que hay aquí abajo, que está cavado, la tierra son habitaciones subterráneas que utilizaban los dueños de la casa para dormir en verano, para que estuviera fresquito. Y aquí tenemos el aljibe de la casa. Todavía, como veis, lleno de agua. Pues me ha gustado bastante lo de la casa esta de Mitreo, ¿eh? Es muy interesante. Muy interesante, macho. Tienes muchas cosas aquí. A quien le guste la historia, sobre todo la historia de los romanos y todo. Claro. Y te van poniendo cartelitos por todo alrededor para que sepas lo que es todo lo que estás viendo. Está muy bien. Y bueno, estamos entrando en la zona de los Columbarios, que es un antiguo cementerio. Estas eran sus ataúdes. Todo esto eran los ataúdes. Aquí hay otro. Se puede ver que eran de mármol. Aquí tenemos algunas lápidas. Vamos, son sarcófagos y tal para que se viera un poco cómo era en esa época. Y ahora vamos a ver el alcazaba árabe. Todo este recinto es el alcazaba, era grandísimo. Esta alcazaba la hicieron los árabes en el año 856, me parece, y se hizo con la finalidad de controlar el acceso por el puente romano, que es esto de aquí. Había una entrada sola que era por la alcazaba, así podían controlar a todo aquel que quisiera entrar a la ciudad. Es el puente más largo de la antigüedad, con 790 metros de longitud, larguísimo, y tiene 60 arcos. Es impresionante, impresionante. Y aquí, pues nada, vamos a ver la alcazaba. Así era antiguamente la alcazaba. Dentro estaban las tropas, que cabían unos 2000 soldados. Aquí está, esto sería el puente romano, por aquí sería la entrada. Y aquí el aljibe, que ahora lo veremos. Este sería el aljibe. Entrar al aljibe. Es un aljibe que hicieron los árabes para acumular agua. Se entra por aquí, se baja, ¿no? Mira qué chulo, está iluminado. Qué bonito. Estas escaleras las hicieron grandes y anchas para que pudieran bajar los animales a beber agua al aljibe. Los burros, y ellos también sacar los caballos agua. Y ellos poder sacar agua también, cómodamente. Y aquí tenemos el aljibe, lo que es el agua, que todavía tiene agua, por supuesto. Esto funciona perfectamente. ¿Y hay peces? Tiene una ventana. Este aljibe está hecho aquí porque se filtra el agua del río que está aquí detrás y se va llenando esto, además de con el agua de la lluvia. Tanto tiempo y contacto. Una escalera de subida y otra de bajada. Fijaros los detalles de las puertas del aljibe, para bajar al aljibe. Está todo tallado en mármol, yo creo que es. Es impresionante. ¿Y cómo se conserva? Este alcazaba es la fortificación más antigua de la península ibérica. Así que estamos en un lugar muy importante en la historia de España. Este montoncito de piedras que hay aquí son bolas de cañón, de granito, que utilizaron los españoles en sus guerras civiles, que aquí ocurrieron también. Aquí dentro de lo que es el alcazaba hay una casa que es anterior a la alcazaba, claro, porque es romana. Todo esto de aquí es una casa antigua romana, es del siglo II. ¿Qué te pareció? El alcázar. La alcazaba. A mí me encanta. Es que esto sí es impresionante, todo esto, ¿eh? Yo es la cuarta vez que vengo. Yo he venido ya a Mérida 10 veces por lo menos, porque pilla más o menos cerca de mi pueblo. Mira, claro, mira la calzada romana, por la que vamos ahora. No sé cómo podrían ir los carros por aquí, irían dando saltos. Seguro que ellas no usaban tacones. Hostia, ¿no? No, pues no, no creo. Pero vamos, oh, sí, iban de piedra en piedra. Ah, este es igual que la que hay en Pompeya, sí. Que se ven los pasos de cebra y todo, los pasos de peatones. Sí, eso sí. La leche. Aquí hay un pequeño monumento, como un obelisco, dedicado a las ciudades hermanas de las Méridas del mundo, porque hay más ciudades en el mundo que se llaman Mérida, a raíz de esta. Mérida, estado Yucatán, México. Mérida, Extremadura, que es esta, y Mérida, estado de Mérida, Venezuela, y supongo que habrá más Méridas en más países de Sudamérica. Ahora estamos yendo hacia el museo romano, a ver si nos da tiempo a llegar. Vamos justito, justito. No hemos podido entrar al museo, hemos llegado tarde, pero bueno, no pasa nada. Ahora vamos a buscar un sitio para comer. Y aquí en otra calle hemos encontrado el templo de Diana, que estaba dentro del Foro Romano. El Foro Romano era como el centro de la ciudad. Menudas pedazos de columnas. ¿Qué altura tendrá esto? Se tendrá 15 metros o más, 15 metros puede tener. Mira, qué balcón más chulo, ¿has visto? El balcón, pero esto es del palacio, todo esto de aquí atrás, todo eso es el palacio que construyeron después. Bueno, pues ya hemos encontrado un sitiejo para comer. Es un restaurante de comida vegetariana, que según el TripAdvisor esa tiene una puntuación bastante alta. Shangri-La. Shangri-La es esto de aquí. Esto es una ensalada que lleva brotes verdes, manzana roja, aguacate, semilla de chía, vinagreta de mango y mozzarella por encima. Y tiene una pintaza increíble esto. Y luego nos ha traído un pan de quinoa en forma de corazón. Estos son fideos de arroz con verduras, quinoa y salsa de soja. Otro platito. Champiñones rellenos al Pedro Jiménez. Premio en 2018 al mejor plato. Buenísimo. Oh, está buenísimo esto. Está cojonudo. Y mi pasta, ni que hablar. Está buenísima. Y este es el postre casero de plátano con chocolate negro y nueces. A ver. A ver cómo está esto. Esto tiene buena pinta. Joder. Joder, pruébalo. Pues aconsejable el sitio. Se llama Shangri-La. Riquísima la comida. Y buen precio, nos ha valido todo, bueno, está empezando a llover, hostia, como llueve. Nos ha valido todo 34 a los dos. Hemos comido a la carta y comida rica. Todas estas calles son lo que es el centro de Mérida, son calles peatonales. Y ahora vamos a ir a dar a lo que es la plaza de España. Está lleno de terracitas. Y de gente, bueno, ahora no hay mucha gente, pero sigue habiendo gente. Pues aquí detrás tenemos el Circo Romano de Mérida, que era donde se hacían las carreras de cuadrigas. Tiene una longitud de 440 metros por 115 metros de ancho. Era el más importante de todo el Imperio Romano después del Circo Máximo de Roma. Es el único recinto de este tipo que se puede contemplar toda la planta entera. Y aquí en este circo corrió Diocles, que fue el mejor corredor de cuadrigas de toda la historia de Roma. Ahora hemos llegado al Acueducto de los Milagros. Este acueducto servía para llevar agua desde el embalse de Proserpina, que también era romano, hasta la ciudad de Emerita Augusta. Medía cerca de 12 kilómetros. Y así construyeron el acueducto, con estos artilugios, como una especie de grúa y andamios. 28 metros de alto que tenía, o que tiene, vamos. Espero que os haya gustado Mérida. A mí me encanta venir. He venido ya 20.000 veces. Y vendré otras 20.000. Ese ha sido un vídeo más educativo que otras veces, con muchos más datos. Para que no os quejéis. Hasta luego. Adiós.